Empezamos a hacer esto también incentivando a la comunidad después de la pandemia, que se despierte la gente, que sepa que estamos en el hospital, que van a estar bien atendidos, que cuidados y que son muy importantes para nosotros. Sin ellos, nosotros no podríamos realizar la hemoterapia. Es así de simple, ¿sí? Ellos son todo para nosotros. Así que. Que dona sangre, en promedio, ¿cuántas vidas puede salvar? Puede salvar hasta 3 vidas, ¿sí? De la unidad de sangre que se le saca, que es 450 mililitros, después nosotros lo separamos en hemocomponentes, ¿sí? Queda los glóbulos rojos, queda plaquetas y queda plasma, ¿sí? Así que hasta 3 vidas pueden salvar con una bolsita. Seguramente 8 en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar una transfusión, ¿sí? Un familiar, hasta mismo nosotros, ¿sí? Por eso es importante que todos seamos donantes voluntarios y que sepamos la importancia de esto. ¿Una persona que padeció algún tipo de enfermedad de transmisión o infección en la sangre puede ser donante en algún momento? No, ¿sí? Por más que no lo haya, ya no lo tenga, sí, es importante que tener nosotros, primero que vengan con un estudio negativizado, ¿sí? Eso es lo importante. Igual siempre se les va a hacer una entrevista, el médico, ¿sí? Que es nuestro jefe, él les va a hacer una entrevista más de todo lo que es enfermedades, contactos, más profunda, ¿sí?